Bien, amigos, estamos en este sector, la Huerta de la Paloma, donde los moradores de acá, los residentes en este sector, tienen una denuncia que hacer. Cuéntanos, señora, ¿cómo está usted y cuál es su nombre? Yo me llamo Yajaira y Belice Arias, vivo en la Huerta de la Paloma. Esa es la casa mía, tengo cuatro muchachos. Yo estaba allí abajo, donde un vecino, y vino la policía y la DICRIN, ajá, y se me metió en la casa y me allanaron, todos los muchachos me lo allanaron y se me llevaron el motor. Hasta lo encañonaron y todo. ¿A quién encañonaron? A esos dos, mire, menores. Y ese farsémico. ¿Esos son sus hijos? Sí. Ok. ¿Y el nombre de ellos? ¿Cuál es el nombre de ellos? Él se llama Manuel Arias y ella Manuela Arias. Manuel Arias, dice usted que son menores de edad. Claro, él tiene 15 y ella 16. ¿Cómo ocurrió todo? Y me pusieron la pistola en la cabeza. Ahí, mire, en la ventana. ¿Te pusieron la pistola en la cabeza? ¿Quién te puso la pistola en la cabeza? Henry. ¿Ese es policía o qué? Sí, policía. Sí. Okay. Eran como tres. ¿Y a ti? Yo estaba durmiendo cuando sentí la bulla de la guagua y ellos le dieron un tacazo a la puerta queriéndola abrir. Yo estaba acostada y cuando me levanté vi un policía ahí amenazándome que me sobó la pistola como si yo era una ladrona. ¿Qué te decían? ¿Qué te dijeron? Dije que ¿dónde están los dueños de la casa? Con un sofoque y entraron ahí. Ellos no tienen orden de fiscal para ellos de entrar a casa. ¿Qué buscaban? ¿Qué buscaban? ¿No dijeron que buscaban? No dijeron. El dueño del motor, porque la dueña del motor soy yo. Y yo soy farsémica y si me pasa algo ellos van a tener que pagar todos los gastos que... Mire, yo estoy nerviosita. Ni nada vinieron, se metieron así. Vemos residentes en el sector aquí. Señora, esto ocurre con frecuencia por acá. Se tiran, ¿qué pasa? ¿Es el sector tranquilo? ¿Hay bulla, colmadones? No, que sepa yo, gracias a Dios, estoy tranquilo. Aquí son una gente humilde, pero en realidad no sé por qué ellos hicieron eso. Entonces eso hay que investigarlo, ¿ves? Porque ellos se tiran así. Mire, él acaba de llegar del trabajo y le encañonaron, le pusieron la pistola en la cabeza y le dijeron, sube la mano. ¿Qué trabaja él? Echando días por ahí abajo. Entonces Henry es y siempre se la priva de fresco, que abusa, entra a las casas ajenas sin haber fiscal ni nada de eso. Entonces él tiene que dejarse de eso. Él tiene que saber hacer su trabajo para que no le vaya a llamar. ¿Es tranquilo el sector? El sector es muy tranquilo. O sea, yo soy de por aquí, pero yo no estaba aquí en el momento. Ok. ¿Y qué piensa usted? ¿Qué cree usted que puede estar buscando la DICRIN por aquí? Bueno, yo no sé qué puede estar buscando, pero que para ellos entrar a una casa tienen que tener una orden de fiscal, creo yo, porque ellos dos son menores y yo vi la niña como llegué, que estaba muy nerviosa la niña. Entraron a tu casa, irrumpieron, claro, algo. Estaban jalando la puerta. Está todo en orden, está todo en orden ahí. ¿Está todo bien? Está todo en orden, pero estaban jalando la puerta y todavía le dije que iba a buscar los papeles del motor porque yo soy la dueña. Y vinieron, se lo llevaron atento a ellos y dijeron, y no se lo guarda, que vayan allá a buscarlo. ¿Esos y no son se lo los guarda. Papeles del motor? Sí, esos son los papeles del motor. Ok. ¿Y por qué se lo llevaron entonces? Si tú tienes tus papeles. O yo lo iba a buscar para allá adentro y de una vez se lo llevaron el motor. No me dieron tiempo a buscarlo. ¿Cuáles son las características del motor? ¿Qué tipo de motor es? ¿Qué color es? AX100, un azul. Un AX100 azul. Uh-huh. Y esos son los papeles. Esos son los papeles. Que ni siquiera roban. Ok. Este sector, ¿hay algún tipo de negocio, qué sé yo, que caliente el sector? Porque ellos que vienen aquí a... No, y miren lo que hicieron, vinieron así en la ventana y se metió también uno por dentro y me encañonaron los hijos míos. Y ellos tienen que saber que ellos no pueden entrar.